Sí, la verdad que muy contentos de poder inaugurar en nuestra ciudad una réplica del reloj que le regalamos a la nación como pueblo de Jesús María. La verdad que es una pieza importante, pero más allá de lo que significa como pieza arquitectónica, me parece que tiene todo un significado de lo que es el paso del tiempo como historia, pero sobre todo como futuro. Y bueno, la verdad que tenerlo acá y que marque también nuestra historia tiene toda una significación, por eso la importancia de estar inaugurándolo hoy. Hablaba de la importancia, ¿no?, de lo que está pasando hoy en el país. ¿Cómo cree que va a ser para los argentinos la realidad en el corto plazo? Creo que va a ser mucho mejor. Los argentinos estamos pasando un momento duro, sobre todo quienes más necesitan, ¿no?, y no la están pasando bien. Creo que la Argentina ha vivido muchos años de complicaciones, de problemas, y eso de alguna manera lo estamos sufriendo hoy. Pero hay un equipo que encabeza el presidente de la Nación que está trabajando en eso, que escucha las críticas, que corrige los errores que se pueden cometer y que seguramente en muy corto tiempo vamos a estar viviendo una Argentina mucho mejor. ¿Qué se puede decir de este reloj? Es un reloj muy lindo para mí, de estilo colonial, francés. O sea, cuando digo muy lindo no es porque es un invento nuestro, sino es un reloj que ya existía. Nosotros le hemos hecho toda una serie de modificaciones que estudiamos nosotros, agregarle el escudo de la nación abajo, se modificó la base del reloj para eso, para que fuera un estilo colonial usado aquí, francés, usado en Argentina. O sea que Argentina es un país que tiene muchos edificios de influencia francesa en Buenos Aires. Después arriba tiene las fechas del año del Bicentenario, en 1816-2016, y en la punta tiene una bandera argentina con una borla dorada. Ese es el agregado que se le hizo a esta pieza para vincularlo a la fecha nuestra patria que hoy estamos celebrando todos, que son estos 200 años de la independencia. Y para quienes todavía no lo saben, digo, la empresa no solamente coloca este reloj, sino que ha colocado relojes en lugares emblemáticos de nuestro país. Sí, hemos tenido la suerte de participar de algunas cosas muy lindas. El último gusto que nos dimos fue reparar el reloj del Cabildo de Buenos Aires, que el 25, el, perdón, el día 9 de mayo empezamos a repararlo, de forma tal que el 25 de mayo de este año el reloj del Cabildo dio la hora. El 25 de mayo del 2010 estaba parado el reloj, lamentablemente. Y después de insistir bastante, nos permitieron intervenir en ese reloj y le regalamos una máquina a la Nación para que funcionara, porque decían que no tenían plata para repararlo. Así que ahí está andando el reloj del Cabildo y dando la hora, por suerte. Son las cosas, los pequeños gustos que nos damos en la empresa Nomon de tocar algunos relojes emblemáticos del país, ¿no? Estamos trabajando en otros proyectos lindos, estamos haciendo el reloj del Parque 9 de Julio de Tucumán ahora, el reloj del Convento de San Francisco de Jujuy, que para mí es una de las piezas más lindas que hay de relojería en el NOA. Bueno, nos damos algunos gustos los relojeros de Nomon en haciendo cosas de este tipo. Muchas gracias. No, gracias a vos. Gracias, Guille.